dónde viene ese lote, amigo? Este lote viene de San Rafael del Sur. ¿Cómo dice la gente que no hay producción? Mire. La producción que no viene. De San Rafael del Sur viene este lote. Sí. Ay, para que vean, una camionada de lote. ¿A cómo se da? ¿Cocido o asado? Cocido y asado. ¿A cómo se da? A 10, a 12 asado y a 12 cocido. Uy, en Managua lo tienen a 20. Ahí es más caro. Ah, es más caro. Y así, si uno lo quiere comprar. Así también se le vende por 100. Ah, ¿a cómo sale, cabrón? A 800 el 100. Y ahí salen como a 8 córdobas, cabrón. Sí, a 8. Aquí andamos en la ciudad de Riamba. Tarazo, mire. Dice que están vendiendo revuelta. ¿Qué lleva la revuelta, señora? La masa. Masa con queso, cuajada. A la grande, todo eso. No, eso lleva. No es una bomba. No, es una bomba riquísima. Ay, qué rico. Esta es la masa, la revuelta. ¿Cómo hacemos para probarla? Ah, compré una. Ahí hay un tuquito, ¿no? No, esta te voy a dar porque es más tibia. Agárrela ahí. Ajá, como huirila, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches. Bienvenidos a un video más de su canal Pinolero Blog 505. Nos encontramos aquí con el gran Alfredo Ponza. Ponza, es verdad. Ya que él tiene rato estarme diciendo: Douglas, haceme un video para que la gente me ayude con la compra de una cama. Ya que esta que tiene ya hasta los ¿cómo es que se llaman? Los resortes. Sentí los resortes. Ya winking, se winking, winking. Ya se salen por las tenas. Te hincan por todos lados, ya parece fakir. Entonces, vamos a que él se exprese y que diga lo que quiere para ver si algún suscriptor le quiere colaborar. Recuerden que la gente que ha apoyado lo hace de corazón, no exigimos. Es si usted quiere y Dios le toca el corazón de ayudar aquí al gran Alfredo Ponza. Entonces, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Ahí siempre con ánimo, con energía. Y con esperanza de que Dios siempre provea, porque Él es nuestro proveedor. Pues de hace tiempo, muchos años, pues tengo una cama. Si la miran ustedes, está protegida por un plástico, porque la tela pues ya está bastante dañada y los resortes, pues la punta de los resortes resaltan sobre los lados, sobre donde están los resortes, resaltan sobre la tela. Y para algo que he necesitado, pues es una cama. Tengo muchos años de padecer de la columna. Por lo tanto, la cama que yo tenía era una cama ortopédica. Por la columna, por la espalda. Y también, pues, también estoy hace poco, unos 2-3 meses atrás, me comenzó a dar la neuropatía diabética. Como soy diabético, entonces eso me comenzó a dar. Pero estamos esperanzados siempre en Dios que va a tocar. Puede tocar el corazón de algún suscriptor, de alguna persona que tiene un corazón generoso, un corazón que ama a Dios y ama al prójimo. Y yo creo que estamos en el asunto, esperando con la oportunidad, con la esperanza y con la fe de que Dios es proveedor. Es un suscriptor a mí. Me apoyó con el pasaje, ya que Alfredo vive en Diriamba y a veces yo no me puedo mover. Sabemos que la situación económica, pero el suscriptor me apoyó ahí con los pasajes y para que lo invitemos a almorzar hoy a Alfredo. Y también ustedes saben que yo no puedo dejar mucho tiempo a mi mamá, pero hoy le dije: mira, Gladys, que estate quieta, estate tranquila,
Porque imagínese, si yo ando largo y ella se cae, ¿quién la va a levantar? Solo que llama el Chapulín Colorado. Entonces aquí estamos con Alfredo, pues si alguien quiere apoyarlo con la cama es lo que necesitaba para pastillas, ¿no? También, sobre todo, es un tratamiento sobre la neuropatía diabética. No, no quita el dolor, no quita ni cura, sino que más bien es como Control, calmante, te calma. sí, para dormir bien por las noches. Bueno, entonces ahorita vamos al centro de Diriamba, ya que vamos a ir a comer rico hoy. ¿Cuánto tenés de no comer rico? Ahí, una carnita, un pollito. Ese ha sido solo un sueño, pero esperamos que hoy se cumpla y se haga realidad. Entonces agradecemos al suscriptor que envió la ayuda para que yo viniera aquí a Diriamba a hacer este video y para que Alfredo comiera rico. Espero el video les guste. Compártanlo. Recuerden, me pueden llamar al 7878-9696 para cualquier ayuda de la compra de la cama de Alfredo Ponza. Nos vemos en el centro de Diriamba. Y ahí no está cerrando bien. Dale, dale, vamos a ver ahí, ¿cómo te cruzas? No fregué, Alfredo, ¿crees que pase yo ahí? Esta es la entrada por la cual entro, porque no tengo para el portón. Pero ahí estamos, haciéndole ganas. Ahora voy yo. Si yo casi sido la gran timba de tortuga que tengo. Las tortugas no tienen barriga, ¿va? No fregué, Alfredo. Vámonos, mira. Viene la lluvia ya. Esa mujer nunca llegó con escolta. Nunca llegó con escolta. Ese es el mercado, ¿no? No, el mercado está más para allá. El reloj para allá, como 2 cuadras para arriba. Miren qué bonita, esa casa es antigua, ¿verdad? Uy, qué bonito, dirían bacarazos, señores. Va el hombre, va el hombre. Entonces vamos a comer ahorita, donde la Sarita. Es barato ahí. Comida del campo. Ah, no, yo quiero pollo. No, pues ahí hay de todo. Lo del campo también, los del campo comen pollo. Y ahí vengo del campo, ir a comer comida del campo. No, pues Es ya como que me comieron. vaya a Estados Unidos y vaya a comer arroz y Pizza, frijoles en Estados Unidos. No, hombre, pollo, McDonald's, hamburger, you know what I No, mean. allá está un carajo en Italia. Ajá. Llega y era nicaragüense. Y mira que uno extranjero está comiendo bien rico. Entonces, Entonces ahorita vamos al comedor campesino ¿quién se me va a Sarita. caer? Se va a caer el hombre, Ah, me agárrenlo. tenía que decir, a ver, dame la mano, se me daba la mano. ¿Verdad, papi? Vamos a ver qué comemos aquí donde la Sarita dicen famosa. Ah, sí, es Cocina. pura leña, buenas. Miren. Tenemos frijoles, torruchilla. Vamos pues, Sergio. Ensalada y ¿La de carne. medio litro que cuesta? No, no hay de medio litro. ¿La de litro? 12 onzas, no, don. No, no es que estás a dieta. En la mañana, ¿Qué pediste? En el desayuno, ¿ve? Comí cerdo, freí cerdo, arroz, frijoles, cuadradito. La Coca-Cola. Oye, pero ahorita está en la Coca-Cola, ¿y esta onda? Pero una vez al año no se daña. Ah, estaba usando.
Aquí siempre vengo a comer de vez en cuando. Es una comida de... ¿Cuánto vale? De 50. 50 ahorita. Oh,